hay tres grandes cuestiones últimamente que vinculan España y Marruecos. Una es la inmigración ilegal, la otra, y lo hemos visto en Barbate, es el contrabando de sustancias estupefacientes, y la tercera son los productos agrícolas, los productos que vienen de Marruecos sin cumplir con la normativa europea y se introducen en el mercado europeo a través de España. Y con todo esto en la mesa, Pedro Sánchez ayer coge el Falcon y se planta en Marruecos a hablar de qué. Hablar de una donación de 45 mil millones de euros para gastos de Marruecos, para ayudar a Marruecos a desarrollarse, el día en que se manifiestan los tractoristas en Madrid, debatir sobre dónde se va a realizar la final del Mundial de Fútbol, quiénes van a realizar las obras que necesita Marruecos para los estadios del Mundial y permitir que los conductores de camión marroquíes puedan transitar por España con el carnet de conducir de Marruecos sin necesitar el carnet de conducir homologado a nivel europeo. Pero, ¿qué es lo que puede haber pasado en la mente maquiavélica de Pedro Sánchez para plantearse un viaje relámpago a Marruecos? Viaje que no estaba en la agenda del presidente del gobierno la semana antes de las elecciones de Galicia y 2 días, tan solo 2 días después del batacazo electoral en Galicia, plantarse en Rabat a tratar de hablar con su homólogo y hablar con ese rey de Marruecos que en otras ocasiones le ha dado un estufido, le han ninguneado. ¿Por qué Pedro Sánchez va a Marruecos, va de manera repentina, en el pleno de una crisis, a todo nivel, atacado por toda situación en España? ¿Qué es lo que busca? Bueno, todo esto te lo voy a contar en el vídeo de hoy, porque nos vamos a meter en la mente laberíntica, en la mente sinuosa de Pedro Sánchez para entender qué motivación puede haberle llevado a sacar de la chistera este viaje y lanzar las noticias que ha lanzado en un día en el que en España le han dado por todo lado. Hasta han encarcelado a Koldo, la sombra de su todopoderoso ministro de Infraestructuras, Ábalos, sí, el que se reunió con Delsi para las 40 maletas. Y por cierto, ¿quién le llevó a la reunión con Delsi? Pues sí, Koldo, ¿eh? ¿Qué puede haber pasado para que todo esto sucediera en este día y que, bueno, Pedro Sánchez, ¿qué ha tratado de ganar con todo esto, ¿no? ¿Qué puede haber pasado para que Pedro Sánchez intentara este movimiento y, sobre todo, cuáles son sus motivaciones, motivaciones psicológicas? Lo vamos a ver ya enseguida. Vamos, yo creo que no le están saliendo bien últimamente las cosas, pero lo vamos a ver en este vídeo. Vamos. Pues sí, la verdad que le estoy dando mil vueltas sobre qué es lo que puede haber movido, cuál es la motivación intrínseca, es decir, la motivación psicológica que puede haber llevado a Pedro Sánchez a hacer esta maniobra, porque Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. Pero también es cierto que una personalidad como la de Pedro Sánchez, sobrecogida por las situaciones, por los imprevistos, por cuestiones que no tiene el control y cuando estas son muchas y le sobrepasan, puede iniciar a funcionar de manera casi errática, ¿no? Y estuve valorando si el hecho de irse a Marruecos atiende a una planificación de algún tipo de manipulación maquiavélica o es el resultado de alguna conducta más bien errática debido a no saber qué hacer, encontrarse sobrepasado por los acontecimientos y tener que sacar de la chistera algún tipo de revulsivo para cambiar un poquito la inercia de los acontecimientos y sobre todo la inercia de las noticias en prensa. Porque la verdad que el día de ayer y sobre todo estos días están siendo nefastos para la progresía representada por el presidente del gobierno porque están sucediendo una cantidad de hechos que al final se vuelven todos en contra de Pedro Sánchez. Uno, el juez del Supremo ha visto indicios de delito de terrorismo. Terrorismo es el terrorismo malo, no el terrorismo bueno que quiere indultar Pedro Sánchez con la amnistía, que quiere amnistiar, mejor dicho, Pedro Sánchez con la amnistía. No, el terrorismo de lo malo. El juez parece ser que ve terrorismo del malo en las actuaciones de Puigdemont. Por tanto, la ley de amnistía puede dejarle fuera, por así decirlo, del marco que han perfilado los asesores, los abogados de Junts y PSOE a la hora de perfilar esta ley de amnistía. Por tanto, primer batacazo. Segundo, la Generalitat de Cataluña, o no sé qué organismo en Cataluña, se prepara, inicia a extender las bases para hacer una declaración unilateral de independencia y se filtra esta intención que debería de suceder cuando, en el momento en el que se apruebe la ley de amnistía, queden amnistiadas las personas
implicadas en el proceso, y entonces se intente con un nuevo mecanismo, con un nuevo proceso, ¿no? Con una nueva declaración de independencia. Luego venimos del batacazo electoral, dos días antes, donde el PSOE prácticamente se ha desintegrado, camuflándose, mimetizándose con el independentismo y permitiendo un trasvase de votos entre el del PSOE al BNG, al partido independentista y no sé si decir incluso supremacista gallego, un poquito el Junts per Catalunya de Galicia. A todo esto debemos de añadir la pelea interna, ¿no? La disidia interna entre los varones del PSOE, concretamente García Page, que defiende un modelo con mayor independencia de las cabezas visibles a nivel regional, frente a los centralizadores de un PSOE que desde Ferraz defienda y reparta una línea estratégica unilateral para todas las provincias y regiones de España, encabezada por personas como son el ministro Óscar Puente o la ministra María Jesús Montero. A esto le tenemos que añadir la tractorada preparada el miércoles. Y como si no bastara, el mismo día del miércoles van y encarcelan a Koldo y a su mujer. Koldo, el asesor de confianza, la sombra del ex ministro Ábalos, que ha sido, la verdad que ha tenido presencia en muchísimas cuestiones asociadas a la vida del Partido Socialista Obrero Español, sobre todo la transformación del Partido Socialista Obrero Español desde que Sánchez ganó las primarias. Tanto es así que, según he podido escuchar, no he podido leer el libro, en el libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez aparece que este hombre, este tal Koldo, que según he podido escuchar, primero fue un portero de puticlub y después se elevó a asesor, bueno, fue el encargado de custodiar así lo que han dicho hoy en Televisión Española, en la mañana de RTV, Radio Televisión Española, en la mañana de la 1, fue el encargado de custodiar la urna con los votos de la primaria que dieron la victoria a Pedro Sánchez. Fíjate qué personaje, habría que recontar nuevamente estos votos y ese personaje ha custodiado esa urna durante una noche, aún siendo presunto cobrador de comisiones durante la pandemia por el tema de las mascarillas. La verdad que este hombre ha sido protagonista, ha sido implicado en montón de cuestiones, montón de situaciones. También parece ser que tuvo un papel importante en el momento en el que Delcy Rodríguez aterrizó en Baraja, recordará, la torturadora de la narcodictadura del país de Venezuela, que vino a España no pudiendo poner pie en suelo europeo, con alrededor de unas 40 maletas, dicen, de las que no se sabe qué hubo y de las que, al parecer, desaparecieron misteriosamente las grabaciones sobre la reunión que tuvo con Ábalos y que, al parecer, en la que estuvo presente también Koldo. No se sabe. También Koldo ha sido visto con Ábalos en algunos viajes que hizo Ábalos nada más ser cesado como ministro de Infraestructuras, de Obras Públicas. Y parece ser que incluso la relación comercial, la relación mercantil entre el ministerio y la empresa de este Koldo, parece ser, según he podido escuchar, que tuvo fin fulminante en el momento en el que Ábalos fue cesado como ministro, ¿no?, de infraestructura, un cese que además llamó la atención a muchísimas personas porque no era de esperar, puesto que Ábalos era el número 3 del partido a nivel nacional, era una persona que había adquirido un gran poder bajo la gestión de Pedro Sánchez, ¿no?, como para que después ayer dijera que no sabía nada y que le había dejado estupefacto, ¿no?, la noticia de que le han encarcelado y parece ser que ahora está imputado, ¿no? En fin. Ah, y por cierto, he escuchado también por ahí, confírmame si esto es así, no lo sé, pero sería de verdad, sería la repera, que este Koldo además tuvo una condena y fue indultado. Y además Pedro Sánchez tiene en un hilo de Twitter una mención especial para él como un gran aladí de la progresía, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español allá por hace unos cuantos años. No sé si esto es cierto, pero sí, la verdad que, bueno, esta imputación va a ser tremenda. Que estaríamos hablando de una persona potencialmente metida, putrefacta, de corrupción hasta el tuétano, ¿no? Pero bueno, repito que yo no dispongo de esa información. Estoy hablando en caliente y, bueno, si tú dispones de datos, cuélgalo en la caja de contenido. Yo, si es necesario, fijaré ese comentario entre los comentarios más destacados, ¿no? Pero ahora sí que vayamos a analizar qué puede haber movido a Pedro Sánchez irse a Marruecos, teniendo con Marruecos tres cuestiones tan importantes con las que está siendo cuestionado Pedro Sánchez internamente. La inmigración ilegal,
Marruecos abre el grifo cuando quiere, al parecer, y nos suelta una cantidad de sembradores multiculturales, por así llamarlos. Dos, hemos visto también en Adra, en Almería, en Canarias, cómo llegan lanchas repletas de personas provenientes del otro continente, que supuestamente podrían haber salido de Marruecos, sueltan ahí 20, 30 personas en una playa, dan la vuelta, son esa misma lancha, tienen el mismo tamaño, son esas mismas narcolanchas que se usan, yo entiendo que se usan tanto para la droga como para el tráfico de personas, ¿no? Hemos visto esta última semana lo que ha pasado en Barbate con el narcotráfico. Hemos visto también el tema de los productores españoles que se están quejando de que están compitiendo con productos que vienen de Marruecos que no atienden a las especificaciones, a los criterios, a la burocracia que tiene que cumplir un producto español, y compiten a desigualdad de condiciones introduciéndose en el mercado europeo esos productos que no cumplirían la normativa si fueran cultivados bajo esas circunstancias en España. Así que con todo esto, Pedro Sánchez se va a Marruecos y todos entendemos que debe de ser para poner firme al rey de Marruecos y decirle, oye, señor rey de Marruecos, todas estas cuestiones, los españoles están pidiendo que la regularicemos, que nos entendamos con todo esto, pero no. Va en una rueda de prensa de unos 23, 25 minutos, con el tiempo también incluyendo la contestación a preguntas, es decir, que él habló alrededor de unos 10, 15 minutos, como mucho, 10 minutos, ¿vale? Lo que más destaca de ese encuentro es la importancia de 45.000 millones de euros que va a donar a Marruecos. 45.000 millones de euros, imagina todo lo que se puede hacer para los agricultores aquí, para las personas pobres de aquí, en fin. Y el tema del Mundial de Fútbol, las infraestructuras que hacen falta para que Marruecos pueda participar en este Mundial de Fútbol multicultural, a la vez de la integración social, religiosa entre tres países, España, Portugal, Marruecos. Y nadie le pregunta a Pedro Sánchez, la gran pregunta, la pregunta que yo le hubiera hecho, y es, ¿dónde se va a jugar la final del Mundial? ¿Han pactado que la final del Mundial se va a jugar en el Santiago Bernabéu o en España? No, nadie le pregunta esto. Entonces yo me pregunto, si nadie le pregunta esto, y si toda la pregunta que le han hecho más o menos es una pregunta de que él, en fin, ha podido salir de manera socorrida, me pregunto, ¿pero cómo puede ser que incluso a Marruecos hayan viajado tan rápidamente unos periodistas? Sí, porque Pedro Sánchez, la agenda de presidencia se declara el día antes y se pone este viaje a Marruecos relámpago que apenas da la posibilidad a los periodistas de los medios de comunicación poder viajar a Marruecos y seguirle. Pero sí que Marruecos en Rabat, donde se vio con su homólogo marroquí, había periodistas. ¿Qué pasa? ¿Que estos periodistas viajaron también en el Falcon? ¿Se lo llevó Pedro Sánchez? Y si se lo llevó Pedro Sánchez, son periodistas elegidos. Y si son elegidos, ¿en base a qué han sido elegidos? ¡Ah! Entonces llego a la conclusión de que las preguntas que le han hecho han sido una serie de preguntas más o menos pactadas o más o menos socorridas a las que Pedro Sánchez podría haber, de hecho lo hizo, contestó. Lo que pasa es que los acontecimientos le sobrepasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez no se esperaba que yendo a Marruecos, mientras iba a Marruecos, encarcelaran a la sombra de Ábalos. Es increíble, ¿no? Y que sucediera todo lo que sucedió, ¿no? Entonces yo llego a la conclusión de que este viaje relámpago, Pedro Sánchez lo ha hecho no tanto como una maquinación maquiavélica de tratar de sacar provecho, ¿no? De esta relación con Marruecos, porque es una relación a perder, es una relación donde España está perdiendo en los tres frentes que te he comentado, importación, inmigración y drogas, ¿vale? Y narcotráfico, está perdiendo los tres aspectos. No se trata ninguno de estos tres, y lo único que se trata básicamente es, este dinero que España le va a dar, ¿no? Entonces llego a la conclusión de que Pedro Sánchez puede que se encuentre en una situación de acorralamiento, es decir, que los acontecimientos inician a sobrepasarle. Y un día en el que estaba previsto el colapso de Madrid por los agricultores, Pedro Sánchez lo que decide es salir de Madrid, ¿vale? Esperando que el tema de los agricultores no le salpique, querer dar una sensación de normalidad ante la población, yendo a Marruecos, buscándose a través de Marruecos un encuentro que a lo mejor ya estaba pendiente, lo pone de un día para otro para evitar que, le sigan muchos periodistas. Así, los periodistas que le pueden seguir son los más conocedores de la agenda, los que pueden realmente
deshacer su agenda y seguirle en el viaje a Marruecos, le van a hacer una serie de preguntas y se va a evitar la cantidad de preguntas que le podrían hacer los periodistas españoles si estuviera en algún acto aquí en Madrid o si pasara más tiempo del debido en el Congreso. Porque además, al principio, por la mañana, estuvo en el Congreso, intercambió, tuvo su rifirrafe también con Núñez Feijóo, pero fue terminar y largarse rápidamente a Marruecos. Yo creo que todo esto lo hizo, por un lado, porque necesitaba un revulsivo, necesitaba colgar en sus hombros el llamar la atención, ¿no? El colgar en sus hombros la responsabilidad de un acontecimiento tan importante, tan mediático como una reunión con Marruecos, y así hacer que todas las protestas de Madrid de los agricultores pasaran en segundo plano, ¿no? Él atrae los focos, ¿no?, de los medios de comunicación a Marruecos, y entonces descarga descarga de efectivos a los periodistas, a los medios de comunicación, para cubrir lo que está ocurriendo en Madrid con la tractorada. Y también obliga a poner fin a una sucesión de declaraciones derivadas del batacazo electoral del domingo. Por un lado, corta con los del domingo, por otro lado, resta importancia con este viaje a las tractoradas, carga en su persona, digamos, el foco de las atenciones a través de esta reunión con el rey de Marruecos, y además, a través de declarar esos 45.000 millones de euros, lo que hace es lanzar casi una indirecta, ¿no?, a los agricultores. Ah, vosotros quejáis, bueno, entonces mira lo que os pasa por quejaros. Las inversiones las voy a mandar a Marruecos, ¿no?, como una forma de despecho, ¿no? Y ahí, ¿no?, el hacer como si todo lo de Madrid, toda la tractorada, no fuera importante. Como si esa gente que se manifiesta en Madrid, pues bueno, son cuatro gatos y no son tan importantes como lo son las inversiones que vamos a realizar a Marruecos, ¿no? También es cierto que para quien gobierna Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez le interesa, por eso siempre se reúne, cuando se reúne con capitales privados, con las empresas del IBEX, con las grandes empresas españolas, ¿no? Esas grandes empresas que teme que pueden marcharse en algún momento de España, abandonar España por la gran carga fiscal, como ha pasado ya en algunos casos, ¿no? Entonces, sabiendo que hay un mundial, sabiendo que hay estadios, sabiendo que Marruecos necesita infraestructuras, ¿vale? Bueno, él se va a convertir en punta de lanza para todas aquellas grandes empresas, grandes capitales que tienen interés establecer algún tipo de relación con Marruecos, puedan a través de él iniciar a ver perspectivas, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, de inversión a través de estos de los acuerdos que se deriven, ¿no?, de las infraestructuras para el Mundial de Fútbol. Esto es la única conclusión que yo consigo extraer para, no digo justificar, explicar qué puede haber pasado en la mente de Pedro Sánchez como para que se fuera a Marruecos un día tan importante donde todo el mundo, en un momento, ¿no?, tan importante donde en España hay una cantidad de España es como un solar abierto donde están operando una gran cantidad de intereses. Mira, desde Jaime del Burgo con el tema de la corona y de la vinculación de la reina con Pedro Sánchez. Desde Junts per Catalunya con el tema de la amnistía. Ahora, bueno, el tema de los tractores. La Guardia Civil que no tiene medios. Han perdido la vida dos guardias civiles en la lucha al narcotráfico. En fin, una gran cantidad de cuestiones que quiso de alguna manera cortar yendo a Marruecos. Y sobre todo dando una sensación de normalidad, ¿no? A través de esa reunión con el rey de Marruecos, entiendo yo que lo que ha pasado es como lo que él ha querido transmitir es que todo de lo que se habla aquí en España no es tan importante como lo es irse a Marruecos, ¿no? Pero claro, no somos tontos, ¿no? Y llegada una situación y un momento de este tipo, nos preguntamos, pero vamos a ver qué es lo que debe Pedro Sánchez a Marruecos. ¿Cómo puede ser que Marruecos tiene agarrado a Pedro Sánchez, ¿no?, hasta el punto que, Pedro Sánchez le debe de dar 45.000 millones de euros de inversión, ¿no?, y no sea capaz, en una situación como la actual, de volver de Marruecos, habiendo puesto en su sitio al rey de Marruecos sobre temas relacionados con el narcotráfico, con la inmigración y con la llegada de productos que no cumplen con las restricciones y las condiciones del mercado agrícola europeo, ¿no? Nada de todo esto ha estado presente en la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Y es más, lo que él tenía previsto de alguna manera hacer con el fin de atraer sobre sí las atenciones y desviarlas de los agricultores, de todo lo que está pasando con la Guardia Civil, etcétera, pues no ha surtido efecto, porque en el momento en el que pudo ser así, ha llegado el tema del ministro Ábalos,
ha llegado el tema de este asesor de confianza que tiene una empresa que de un año a otro ha pasado, por lo visto ha pasado de facturar 0 euros a 53 millones de euros. Una barbaridad, tremendo, ¿no? Entonces, claro, lo que me hace pensar que Pedro Sánchez está tratando de escurrir como puede el bulto en determinadas situaciones, pero parece ser que España le ha cogido la medida, o por lo menos los intereses que están en contra de Pedro Sánchez le han cogido la medida y le están cogiendo la delantera, y que Pedro Sánchez no se encuentre en un momento en el que sea capaz de adelantarse a los acontecimientos, está funcionando a remolque y cada vez más acorralado, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Una persona con esa característica, con esa personalidad, en una situación de este tipo, que vaya tratando de encontrar en cualquier momento algo con lo que sorprendernos, pero que su comportamiento se vuelva cada vez más errático si no logra volver a realinear todas las piezas hacia su favor. Y la verdad que las piezas inician a ser muchas, ¿vale? Son muchos frentes abiertos y él está iniciando a andar como una sensación de estar sobrepasado, ¿no? Veremos en los próximos días qué es lo que puede pasar, pero esta es mi conclusión, mi lectura psicológica acerca de las motivaciones de Pedro Sánchez, del momento emocional en el que está. Y bueno, ahora toca a ti sacar conclusiones de todo esto. ¿Qué es lo que opinas? Escríbeme en los comentarios. ¿Es razonable esa situación? ¿O crees que Pedro Sánchez es el gran Leviatán, ¿no? Ese personaje, incluso el príncipe de Maquiavelo, ese personaje que invencible, ¿no? Ese personaje que es capaz de darle la vuelta a cualquier situación. No lo sé. Yo inicio a ver en él una serie de señales de que está claudicando y de que se siente sobrepasado por los acontecimientos, que está tratando de hacer las cosas como puede, pero que no le están saliendo bien. Y por una que trata de resolver o hacer, pues le salen dos, por así decirlo, que se vuelven en contra de él, ¿no? Pero bueno, te estaré esperando en los comentarios para saber qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que este vídeo puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando siempre esta lectura psicológica sobre los protagonistas de la política, de la actualidad, con el fin de entender qué es lo que les puede mover para tomar ciertas decisiones a veces incongruentes. Estas de Pedro Sánchez, este viaje a Marruecos de Pedro Sánchez, es una de ellas, y por eso te he explicado cuál es mi visión, qué es lo que lo puede haber motivado. Pero ahora a ti, te espero en los comentarios. Con esto es todo, un beso, hasta luego.